Saludos Ilianos, espero se encuentren bastante bien, soy Gabriel Fury y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión, como ya vieron en el título, les voy a estar pues prácticamente mostrando cómo voy a derrotar o cómo se puede derrotar fácilmente a las manos que precisamente están pues en fango, en malicia, como pueden ver aquí están precisamente. Bueno, este enemigo lo vamos a poder encontrar recurrentemente y bueno, en algunas ocasiones muy cerca de santuarios. En esta ocasión estoy muy cerca del santuario de Takiyaba, pero también me ha aparecido muy cerca de este santuario, del santuario de Muronok, y pueden ser realmente una molestia. También incluso hay uno en el castillo de Hyrule. Y bueno, precisamente les comento que voy a estar derrotando a este enemigo, pero posteriormente les voy a dejar un bonus. Una vez que derrote a este enemigo, yo les recomiendo que dejen de ver este video y ustedes descubran cuál es el bonus, ¿no? Obviamente por su cuenta antes de ver el video, porque la verdad es una gran grata sorpresa porque es una gran referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con este enemigo y bueno, obviamente en el video ya están viendo que está separado por partes. Primero es este enemigo y posteriormente será el bonus. Venga, pues aquí están. Una vez que nos encontremos con este enemigo, eso sí, tengan bombas. A ver. Por usados más a menudo, aquí tenemos bombas. Les sugiero que tengan hasta 4 y un buen arco, precisamente como pueden notar. Pues hay que tratar de juntar o darle a todos al mismo tiempo, ¿no? Justo así. Ok, bueno, ahí ya le dimos a bastantes. Vamos a darle otro bombazo. Ok, ahí casi incluso me he matado. Y bueno, a partir de aquí ya he eliminado las manos. Entonces espero que ya no estén viendo este video si es que no saben qué es lo que sigue. Ok, porque aquí viene lo bueno. Estoy buscando cómo curarme, a ver. Listo. Porque ahora sí viene lo bueno, ¿eh? Vamos a pelear contra este enemigo aquí. Justo ya están viendo en pantalla el título, el nombre del enemigo. Y lo vamos a hacer con el atuendo del Link Crepuscular, ¿no? Obviamente. Pues aquí está. A ver. Ok, vamos a darle unos golpes. Cuidado con sus ataques. Ah, estaba haciendo ataques con arco. Ok, como pueden ver, pues gracias a mi arma, pues ya le estoy haciendo bastante daño. Y pues mi escudo me va a proteger, obviamente, de sus ataques. Ok, listo. Gracias a mi arma, pues ya está a punto de morir esta cosa. Uy. Ok. Listo, y de esta manera lo hemos eliminado. Y nos va a dejar unas cuantas cosas. Miren, aquí está. Uy. Excelente, ¿no? Bueno, realmente al eliminar a este enemigo nos deja materia tenebrosa, como pueden notarlo. Y esta materia tenebrosa es una sustancia extraña fría al tacto que alberga en su interior una densa oscuridad. Cocínala para obtener resistencia al aura maligna, o sea, a lo que los estaba rodeando a las manos y a lo que rodea a Ganon Fantasma. Y además nos va a dejar el sable del aura maligna que en este momento yo ya tengo precisamente. No, no es cierto. Parece que ya lo dejé ahí. Por la paz, vamos a verlo aquí. Y bueno, precisamente, estilizada hoja que posee una presencia imponente. Acaba con la vida de todo aquel a quien toca. El aura maligna que le imbuye inflige un daño gradual a su portador. Si haces daño con esta arma a algún enemigo, vas a empezar a sufrir efectos como si estuvieras en tú el aura maligna y te empezará obviamente a bloquear los corazones. O sea, te quita el corazón y ya no te deja recuperarlo, al menos que utilices, no sé, tal vez algún hada o vayas a algún santuario y obtengas algún orbe luminoso o bien en las raíces del subsuelo. De esa manera te quitas el efecto de la aura maligna y puedes seguir normal. Bueno, y además este enemigo también nos deja otro arco, que es el arco del Rey Demonio. Este yo sí lo tengo en mi inventario en este momento, que es este. Y bueno, cuanto mayor sea su máximo de corazones, mayor potencia tiene el arco. Esto ya depende de cuántos corazones tengas, es que el arco va a ser tal vez más potente, ¿no? Va a hacer más daño. Y bueno, de esa manera derrotamos a las manos y al bonus, que era Ganon Fantasma. Básicamente, la técnica para derrotar entonces a las manos es darle a las 5 al mismo tiempo, ¿ok? Y bajarles el daño o prácticamente terminar con su vitalidad prácticamente al mismo tiempo. Porque si no, ellas se vuelven a ocultar dentro del aura maligna y poco tiempo después regresan si te tardas mucho eliminando a las demás manos. Entonces el truco es prácticamente utilizar flechas bomba y un arco que sea potente para poder bajarle a vida a las 5 al mismo tiempo, ¿no? Y poder derrotarlas. De esa manera vas a hacer que aparezca Ganon Fantasma. De mi parte sería todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido y les haya entretenido. Pueden apoyarme bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir notificaciones, obviamente. También pueden apoyarme bastante si comparten este video y siguiéndome en mis redes sociales que en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Muchas gracias por su apoyo.
Para terminar, les recuerdo que está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si es que alguna guía, alguno de los videos en alguna ocasión te ha servido, me apoyas bastante si tú eres como miembro, obviamente. Esto apoya que el canal pueda seguir creciendo y obviamente yo pueda mejorar mi equipo gracias a, obviamente, ese aporte. Muchas gracias por tu apoyo. Espero verte en un siguiente video. Cuídense bastante. Hasta la próxima y bien, os espero este video les sirva. Adiós. Aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a saludar a los miembros. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por apoyar este proyecto. Espero seguir mejorando la calidad de los videos y seguir trayendo contenido de calidad. De verdad, les agradezco muchísimo su apoyo. Muchas gracias y ayudan a que este proyecto continúe a flote. Nos vemos. Cuídense bastante.